larga familia hispana. Gracias por acompañarnos en otro episodio de WWE en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyamán Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Amigos, y en el pasado SmackDown estábamos listísimos para tremenda pachanga. De verdad, porque se le presentaría al nuevo campeón intercontinental su título. Y me refiero a AJ Styles después de ganar un fenomenal torneo. Y lo ganó de forma fenomenal, además. Déjenme borrarme la risa porque las cosas no salieron exactamente como estuvieron planeadas. Porque de la nada apareció un invitado que nadie invitó. Bro. Así es, Matt Riddle, el pana original, llegaba por primera vez a SmackDown directamente a cuadricularle la vida al campeón intercontinental. Un poco de por favor y decencia, ¿no creen? Bueno, obviamente se arma un merequetén de la nada y se gesta una contienda que fue de candanga con burrundanga. Debo decir, desde que sonó la primera campana, Matt Riddle se le fue encima del campeón intercontinental como bombero apagando fuego. ¡Qué muchacho tan bueno! Sin embargo, fue una intromisión desde afuera, cortesía de Daniel Bryan, lo que hace que el campeón se descuide y Matt Riddle conecta a un Bro Derek para la victoria 1-2-3 pollito inglés. ¿Qué les parece eso? Yo espero que el campeón se venga, y no solamente de Riddle, sino del que estaba afuera. Bueno, amigos, no habíamos visto a Bray Wyatt, ¿se acuerdan? Desde que perdió esa lucha por el campeonato universal contra Braun Strowman, el monstruo entre hombres. En ese SmackDown apareció con su casa de las luciérnagas que se divierten. Pero nosotros nos preguntábamos, en ese silencio, ¿en qué habrá estado realmente Bray Wyatt? ¡Hola! ¡Buenas noches, amigos! Ha pasado mucho tiempo, en verdad. ¿Ustedes me extrañaron? No puedo esperar para decirles todo lo que he estado aprendiendo últimamente. Yo me uní a un club de lectura. Me aprendí todas las movidas de TikTok. ¿Vieron? Hice una maestría en el arte de resucitar a los muertos. Y yo aprendí a tejer, sí. Incluso infiltré a un reptiliano fuerte. Yo te veo. Oye, panita. ¿No has estado durante semanas lamentándote porque perdiste ante Braun Strowman? ¿Recuerdas? Gracias por recordármelo, conejito. Así es. Sí, perdí contra Braun Strowman. En la derrota me di cuenta que yo me acerqué a esto de una forma equivocada. Braun Strowman es alguien a quien he conocido por mucho tiempo. Pero bueno, y este no quiere dolores de cabeza y se sigue dando golpes contra la pared. Strowman pudo sobrepasar los juegos mentales de Wyatt en el pasado. Y viene de una defensa titular, chucuta quiero decir, donde retuvo el título en Backlash. Le cambiaron la seña a Missy Morrison. Es que él sabe, me imagino, que Bray no ha terminado con él. Look, Bray. Mira, Bray. Before you even get started, antes de que comiences, just don't. No lo hagas. Tú tuviste tu oportunidad y fracasaste. Ya no hay más juegos. Esta historia entre tú y yo se acabó. Nuestro capítulo quizás acabó, pero Braun,
I wasn't lying about resurrecting the dead. Yo no estaba mintiendo cuando hablé de resucitar a los muertos. Nuestra historia is just getting started. Solo está comenzando. What's wrong, brother? Así es, hermano. You look like you've seen a ghost. Parece como si hubieses visto a un fantasma. Now, ahora, in order for us to move forward, si quieres que continuemos hacia adelante, first take a step back, primero debemos dar un paso atrás, where it all began. Donde todo comenzó. I created you, yo te creé a ti, Bron. Therefore, por lo tanto, es mi responsabilidad to destroy you. Destruirte. And you know where to find y tú sabes dónde encontrarme. All you have to do, todo lo que tienes que hacer es follow. Es seguir the buzzards. A los buitres. ¡Corre! Amigos mayulleros, y esta semana en Raw apareció el Nature Boy Ric Flair porque públicamente quería nombrar a Randy Orton como el mejor luchador de todos los tiempos. ¿Por qué? En primer lugar, porque en WWE Backlash venció a Edge en lo que fue conocido como quizás el combate de lucha libre más grande de la historia. Y dos, porque la noche siguiente en Raw venció a Christian, mejor amigo de Edge. Randy Orton aparece, sí, aceptando el honor y nos dice públicamente además que siente que cada vez cimenta su legado de una forma más contundente como el asesino de leyendas. Hablando de leyendas, apareció una muy grande, y me refiero al Big Show, quien apareció directamente para confrontar a Randy Orton por sus horribles acciones sobre Edge y Christian. Y no solamente eso, sino que además lo provoca para que pelee con él. Randy Orton retrocede, Ric Flair retrocede, pero Randy Orton le dice además al Big Show: ¿sabes qué, Big Show? Lo próximo que te pase será tu culpa. Ahí se las dejo. Prefiero hablar de otra cosa que pasó la semana pasada. ¿Se acordarán cómo llegó el hijo de Rey Mysterio, Dominic, a ridiculizar al Mesías de los lunes por la noche y además terminó ridiculizando al Mesías y a los dos discípulos? Eso no es lo peor. Lo peor es que Mysterio ni siquiera sabía dónde estaba su hijo metido. Mysterio no sabía que Dominic iba a Roy, que tenía esos planes. Esta semana ya los dos juntos van al ring. Rey Mysterio le dice al hijo Dominic que él quiere arreglarlo a su manera, que es su responsabilidad, que él lo va a resolver. La pregunta es, ¿lo aceptaría Dominic? ¿Se negaría Dominic? ¿Saben qué? No voy a inventar. Escúchenlo ustedes. Jefe, I understand where you're coming from. Entiendo, but I'm not lo que going me estás diciendo, anywhere. Pero no me voy a ninguna parte. So Seth Rollins, así que Seth Rollins, this is what a family looks like. Así es como luce una and familia. This family y esta familia wants a fight. Quiere pelear. Oh. No salió camorrero el muchacho. Bueno, que conste que lo dije otra vez. Esterco, Dominic, Mysterio, sácalo de ahí, Mysterio. Todo el mundo sabe quién es Seth Rollins por las buenas, lo peligroso que es por las buenas. Imagínense cómo será por las malas. Ya lo han visto. So you want así que a fight with Dominic Ray, you're pelea. Putting your Monday Night Messiah in a very
Rey, Dominic están poniendo al Mesías de los lunes por la noche en una posición muy difícil. Yo no sé qué hacer. Voy hacia el ring. And do I slaughter a father in front of his y degollo un padre frente a su hijo. Do I go down to that ring? O voy a ese ring. And make you watch, Rey. Y hacerte ver, Rey. While I sacrifice mientras yo your boy. Sacrifico al muchacho. I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. No sé qué. You know what? It's not up to me. ¿Saben qué? No depende de mí. None of these decisions nada de estas are my decisiones decisions. Son this mis decisiones. Fate. This is esto prophecy. Es destino, this esto es profecía. Is destiny, esto es it seems destino. To me. Y me parece a mí you're both que ustedes in dos the same place at the same en el mismo time. Lugar a la misma hora. Two eyes are better than one. Dos ojos son mejores que uno. Oh no. Oh no, no, no. El Mesías para un bienestar común, un bienestar más grande, para liderarnos hacia el futuro. Oh, oh. This is on you, Rey. Esto es culpa tuya, Rey. This is your decision. Es tu decisión. You could have walked away easily. Pudiste haberte ido. ¡No! ¡Facilito! Y aparecieron. Son Aleister Black y Humberto Carrillo. No los había visto bien. ¡Oh, no! ¡Miren a Dominic! ¡Miren a Dominic castigando feamente a Murphy! ¡Ex campeón crucero! ¡Oh, también se baja contra Black! ¡Un enemigo antiguo con la rodilla! ¿Cómo lo viste? Oye, pero qué horrible desventaja. ¡Oh, no! ¡Qué linda patada! Lo que la primera se le pasa, la segunda lo repasa. ¡Viene con todo! ¡Viene con todo! ¡Oh, qué lujo de la acción! ¡Este muchacho de película! ¡Lástima que no se mayullero! Ahora, ahora. No, 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 no. No van a ser capaces de hacer esto. No, no pueden ser tan cobardes. ¿Todos contra él? ¿Todos contra él? ¡No! ¡619! ¡Aleister Black! ¡No! ¡4 contra 1! ¿Se ha visto mayor cobardía? ¿Se ha visto mayor cobardía? ¿Qué van a hacer? ¡Viene a Dominic! ¡Al lado del padre! ¡Misterio! ¡No dejarlo! ¿Van a hacer? ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Murphy! ¡Fuera de la calle, Humberto! ¡Qué feo! ¡Oh, qué buena patada de Murphy! Justo a tiempo. Austin Theory también castigando feamente. ¡A Misterio! ¡Aguanten al papá para que vea! Ustedes fueron los de la idea. Los Misterios fueron los de la idea. ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, 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 Seth! ¡No, no, Seth! ¡Tú eres el Mesías! ¡No lo hagas! ¡Asústalo solamente, pero no lo hagas! No, yo no quiero volver a ver eso. ¡Oh, no! Y se lo dijo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Ah! Oh, a fuerza de sillas. A fuerza de sillas. Amigos, esto se fue a otro continente. A otro planeta. A otra Vía Láctea. ¿Existirá otra galaxia? ¿Por qué no? Esto se complica. Cada vez peor. ¿A dónde vamos a llegar en estas? WWE goes extreme. There will be chaos, I assure you. Oh my God! Look out! Anything goes. It's Extreme Rules. Mis panas, la próxima semana se vislumbra cargada de emociones, ¿no les parece? Por ejemplo, en SmackDown, mi caballo, campeón intercontinental, AJ Styles, defiende su título ante... es Drew Gulak, claro. Sin embargo, no puedo dejar de pensar que Daniel Bryan debería tener prohibida la cercanía al ring. ¿No les parece? Se han visto casos, no me hurguen la lengua.
Pues sí, será el fenomenal contra Drew Gulak. Solamente él. Además, Sheamus tiene un gran brindis para Jeff Hardy. Es algo que no me cuadra. No sé ustedes, yo prefiero hablar de lo que sí me cuadra. Y es la forma en que se está gestando la cartelera para Extreme Rules. Asuka, la emperatriz del mañana, defiende su campeonato femenino de Raw frente a la jefa Sasha Banks. Y además por el campeonato de WWE, el actual campeón, sí, Drew McIntyre defenderá su presea ante la nueva adquisición de Raw, mi caballo Dolph Ziggler. Dolphy para los panas, bailame ese trompo en la uña. Amigos, por hoy se me acabó el tiempo. Sin embargo, los invito a la próxima semana para que sigamos reviviendo todo lo mejor de WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, quien les dice ¡Gol!